es un mon 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 es con todos ustedes, el presentador fan número uno de Charlotte, Ernesto Sevilla. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Gracias, amigos. Bienvenidos a Smoka. Quiero dedicar este programa a la gente que practica el enchufe y contrata a sus amigos. Es el mejor sistema que hay. De hecho, a la gente que le molesta es a la gente que no tiene amigos. Claro, como a él no lo enchufan, pues le jode. Claro. Pero cuidado, porque si no tiene amigos, ¿por qué es? Porque no es una persona válida. Por lo tanto, no se merece trabajar. Hombre, este claro. Ha sido mi razonamiento. ¡Un aplauso para Onofre! ¿Cómo estás, Onofre? Aparte de bien, bueno, sacándote mocos. Sabes que estoy ya... haciendo píldoras. Llega un momento que ya estoy... me da igual todo y ya me echo ahí... ya nihilista, no, ya super nihilista, ya. Me da igual ya todo en general. Has llegado, has tocado a fondo, ¿no? No, lo que pasa es que... no, es más que tocar a fondo, es una liberación. Porque ya dices, ya, ¿qué más da todo? ¿Qué más da? ¿Me entiendes? Hay ciertas cosas y convenciones sociales que ya yo ya me las paso por el forro de los cojones, ¿me entiendes? Te bueno, pillo la idea, sí. Ya antes yo ya era bastante libre, pero ahora ya más, me da igual todo. Ahora eres libérrimo. Ya, sí, totalmente, paso de todo. Por ejemplo, ponme un ejemplo, por favor. Sacarme moco si me da la gana, tirarme pedos, coger las cosas sin comprarlas. Tú a eso lo llamas ser nihilista. Claro, porque ya no... sacarte mocos y tirarte pedos cuando te dé la gana, sí. Es ser nihilista. Eso mejor... es, Onofre, eso es ser un guarro. Bueno, eso es no tu es ser opinión. Claro. Yo creo que ya no me rijo por las reglas que son los demás sociales. ¿Sabes quién nos rige en general? ¿Quién? Nuestros siguientes concursantes. Ajá. Que no rigen en absoluto. Ellos son los tres idiotas de los concursantes. Un aplauso para ellos. Hola, ¿qué tal, Estefanía? Bien. Muy bonita. ¿Cómo estás? Un poquillo nerviosa. Tú tranquila, que no pasa nada. A la chica guapa la trato bien. Ah, vale. Sí, porque Ernesto es un conquistador. Un galán. ¿A qué te dedicas tú, Estefanía? Yo trabajo y estudio. ¡Qué completa encima! Además, guapa, trabaja y estudia. Sí. Pero esto no consistía en humillar a los concursantes. Porque es que ya... esto... ¿Qué pasa? ¿Te molesta? No, pero los has recibido diciendo no rigen, no sé qué, no sé cuánto. Los concursantes ya le ves... ¡Hola! ¡Qué guapa! ¿Qué pasa? ¡Qué completa! No me esperaba esto. Humíllala un poco, dile algo. Dile, ay, tontaca, a ver, ¿qué estudias? Bachillerato de Artes. Bachillerato de arte. ¿Y en qué trabajas? Teleoperadora. Teleoperadora. Venga. Es que no me puedo meter con ella porque es una chica que está trabajando, esforzándose y que probablemente ella misma se paga sus estudios. ¿Es así, Estefanía? No. Luego dices que... Toma. ¿Cómo me dejas así, Estefanía? Toma. Dicho que sí. Pero es que la verdad... Yo lo que sé es... ¿Con tu sueldo de teleoperadora qué te pagas? Mis caprichos. ¿Tus caprichos? Sí. O sea, que yo lo que deduzco es que estudia arte, con lo cual es así casquivana y ligera, así de cascos. ¿Ligera de cascos? Ligera de cascos. ¿Eres ligera de cascos, Estefanía? Sí. Un poco. Y luego trabaja para pagarse sus vicios. Claro. Eso es lo que yo saco. Eso entra del campo de la perfección. Estefanía encima es viciosa, o sea que es perfecta. Hay mujer más completa, ¿no? Hola, Hilario. Hola, Hilario. Que por aquí no tienes cristal, ¿no? Las gafas, todo moderno, sí. Ay, me gustan las gafas. Me gusta. Luego te las cambio. ¿A qué te dedicas tú, Hilario? ¿Por qué luego, ahora? Venga, cámbiaselas a Hilario. A ver qué tal te quedan estas.
y a mí las tuyas, ¿sabes? Que me parece que... Oye, me estoy estupendo. Ah, pues mira, veo mejor. Veo mejor ahora. ¿Es mejor? Sí. ¿Lo puedo mantener así? Yo tampoco es enfrente del concursante, gracias. A ver, ponte la otra vez, Hilario. ¿A quién te parece con las gafas, macho? ¿Al de los Manolos? ¡Ay, verdad, de Manolos! ¿Y yo qué tal? ¿Estoy bien? Tú... Tú estás tan guapo como siempre, Onofre, si cabe. Bueno, Hilario, ¿a qué te dedicas tú? Soy opositor. ¿A opositor? Sí. ¿A qué? Empecé con policía, pero ahora ya troqué. Ya. ¿Cuántos años llevas ya de oposición? Un par de años. ¿Un par de años? Pues sabes que no vas a conseguir nada, ¿no? No, pero mientras... Puedo ir chupando el bote mientras. Claro. Este es el tipo de España que tenemos. Si no te la ganes. Que al final la voy a cambiar. Venga, cámbiarla, venga. Que no ve. Y por último tenemos a Silvia. Hola, Silvia. Hola. Vaya, otra chica guapa. Tampoco me voy a meter con ella. ¿A qué te dedicas tú, Silvia? Soy croupier. ¿Croupier? ¡Croupier! ¡Me encanta! ¿Ah, sí? Croupier, ¿eh? Qué profesión más rara, ¿no? Sí, por no madrugar, básicamente. Ah, trabajo. Pero es una profesión casi que está en la rama de las humanidades. Es humanista. Sí. ¿Verdad? Está en la rama de las humanidades. Ilusión. Claro. Ayudáis a la gente. Ayudáis a la gente, ¿no? Bueno. A gastarse el dinero. Sí. Eso está bien, ¿ves? Cuando alguien se pone pesado, ¿hay un botón abajo para que se lo lleven? No. ¿Los electrocutáis ahí con una barra y se lo llevan? Lo estamos estudiando. Hacerlo. Solo aunque sea de broma. Sí, una broma entre amigos. Un sustico. Bueno, vamos a empezar con la primera sección, que es Cultura Basura. Gracias, gracias. Primera pregunta para Estefanía. ¿En qué videojuego la familia Mishima organiza un torneo de artes marciales? Es bastante famoso. ¿A que sí? El Tekken. ¡Correcto! ¡Este que es muy bien! Hilario, ¿en qué película de animación vemos a Rayo McQueen? Cars. ¡Correcto, Cars! ¡Muy bien! ¡Cars! Maravillosa película de animación donde los coches hablan. Silvia, ¿cuántas balas había en el título de la película que Alex de la Iglesia rodó en Almería? 11 balas. 11. 11. Te has quedado un poco corta. Ay, Silvia, qué bonita. Estefanía. 12, ¿no? 12. 12. Te he dicho, un poco corta, voy a decir una más, ¿no? Ok, de puta madre. Hilario. 21. 21 balas. Como tus neuronas en la cabeza. ¡Son 800 balas! ¡800 balas! Estefanía, ¿de qué grupo de rock? Rock and roll. ¿Es el disco Appetite for Destruction? Yeah. Appetite for Destruction. Se volvió a la reunión hace poco. Idea, Estefanía, ¿no? Hilario. Hombre, muy famoso el grupo. Hilario. Silvia. Creo, no sé, Guns N' Roses. ¡Correcto! ¡Guns N' Roses! Que se ha puesto ahora como una cebolla, ¿eh? El Axl Rose. Se ha puesto gordico, sí. Sí, se ha puesto cebollo, nutro. Fanega, sí. Hilario, ¿qué pasa? ¿La sabías? Sí. O sea, que le he dicho, voy a dejar el punto porque... Ah, muy elegante, Hilario. Muy elegante, Hilario. Aunque poco inteligente, porque lo mismo te llevas el tartazo. Que vengo. Hilario, ¿qué exactriz de Los Serrano aparecía en la película El Calentito? Peliculón. Verónica Sánchez. Verónica Sánchez, ¡correcto! ¡Correcto! Silvia, ¿qué era El Trono Azul? El Trono Azul, una serie de televisión. Sí, pero era... Era un helicóptero, ¿no? ¡Correcto! ¡Un helicóptero! Muy bien, para caliente. ¡Muy buena! El Trono Azul también era... así le llaman Ofre a sus pedos cuando se toma muchos flash. ¡Adiós! Estefanía, ¿de qué nacionalidad es el grupo Los Fabulosos Cadillacs? Mira, te voy a dar una pista. Es del Cono Sur.
Neoyorquinos, no sé. Cono sur neoyorquino. Hilario. Ingleses. Más alto, que no os oigo. Ingleses. ¡No! Si yo he dicho el cono sur, entonces... Ya habéis pasado de eso, habéis pasado un poco. Ella, en vez de un país, ha dicho una ciudad, sí. Y tú has dicho ingleses. Bien, de acuerdo. El cono. Bueno, estos son parámetros geográficos que os pasáis por la brenca. Bueno. Silvia. Silvia. Argentina. ¡Correcto! ¡Correcto, Argentina! Hilario, ¿por dónde hay que pasar para poder ser John Malkovich según la película de Spike Jonze? Qué rareta la película, ¿verdad? Por una puerta. Sí. Un túnel. Sí, correcto. Venga, por una correcto. Puerta. Ahí está, chaval. Por una puertecita que da a un túnel. Una puertecita, es una puertecita chiquitica. Chiquitica. Silvia, ¿qué videojuego sitúa al protagonista Link en el reino de Hyrule? Ni idea. Rebote para Estefanía. Zelda. ¿Cómo? Zelda. Pero si ha dicho Zelda... Pero es que es parecido. Es un poco... Es historia y leyendas más o menos lo mismo, ¿no? Ah, sí. Pues es The Legend of Zelda. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Claro, hombre! Ha dicho Zelda muchas veces. No. Voy a explicar un poco la movida, porque ya vamos a ver. No es que le hayamos dado el punto así como así, ha dicho Zelda, y muchas veces la parte describe el todo. Cuando van los chavales, oye, es de Zelda. Está claro que es el Legend of Zelda. Por lo cual hemos interpretado, Ernesto y yo, que era una respuesta correcta. Claro. Por eso mismo. Aún así creo que no se libra del tártar. Nada más. Vamos a ver el recuento de Cultura Basura. A ver, mira. Estefanía, 2 puntos, a pesar del que le hemos dado la virulé. Hilario, 3 puntos. Y Silvia, la atractiva croupier, 3 puntos. Muy bien explicado. Con lo cual, Estefanía... Estefanía, te vienes con nosotros a la zona de los castigos. Gracias, queridos amigos. Tartazo. Tartazo para Estefanía. Tartazo. Julia, ¿cómo va a ser esto? Estefanía, pues tratándose de una chica una vez más y teniendo aquí este sombrero tan bonito que me he comprado, voy a hacer el tartazo caballeresco. ¿Eh? Claro. A ver, ponte el sombrero. Mira. Venga. Bueno, venga, vamos al tartazo. Ponedme las luces de la epilepsia. Ay, mira qué gilipollas, Dios mío. Querido público, contamos hasta 3. ¡Una, dos y tres! Con Dios, señorita. Tranquila, tranquila. Tranquila, Estefanía. Tranquila. Mira, cámara. Estefanía, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado así para atrás? Que me ha asustado. Ah, que te has... Hombre, es que no te da tan fuerte. No te da tan fuerte. Yo creo que ha sido eso. Levanta la cabeza. Ha sido cabeza susto lo que te ha hecho llevar para atrás, ¿no? Porque vamos... Si está preciosa, a ver. Muy bonita. Joder. Vamos a ver la repetición de este tartazo que ha echado para atrás. Así por un momento me he querido la masa. Pero vamos, que mira, no para tanto. Aquí tenemos a Lina Morgan. Con Dios, señora. Señorita. Lo has hecho así, y tranquilamente, y ella se va para atrás, impresionante. Se va para atrás, impactada. Y vemos sus bragas de rayas. Son de esas modernas. Es que ahora está de moda llevarla por fuera, la ropa interior. Bueno. Esto ahora sí que para cenar. Eso ahora. Eso es. Te lo metes en un tupper y te lo llevas. Me gusta el dulce. Vamos a nuestra siguiente sección, que es el test tontuno. Gracias. Bueno, ¿qué pasa, primo? Ya verás, esta sí que es buena, Ernesto. ¿Qué pasa? Me he despertado hoy y sí, por alguna extraña razón sé un montón de idiomas. ¿Ah, sí? De una. A ver. Por ejemplo, mira. Venga. Pero es que lo vas a flipar, mira. A lo mejor si digo Splintrut... ¿Sí? ¿Qué te he dicho? ¿Que no lo sabes? No, la verdad es que no. Te he dicho moto en alemán. ¿Cómo se dice? Splintrut. Splintrut. Luego está Prakrtrat. Eso es cerilla. Prakrtrat. Eso es cerilla en ucraniano.
Ah, en ucraniano. Son, y además son idiomas... hombre, o sea, idiomas... Y algunos, claro. Mira, Arpor, tirpar. ¿Y eso qué significa? Tirpar. Eso es brisa. Brisa. Brisa en hawaiano. Y luego a lo mejor goodbye, que es hola en inglés. Pero eso es de lo... Pero los más son los exóticos. Vamos a ver, Julián, vamos a ver. Yo creo que esto te lo estás inventando. Hombre, perdón, claro. Que te diga. ¿Las palabras? Te lo estás inventando. A lo mejor sí me las estoy inventando. Pero bueno, déjame que te diga la última, ya, si eso. Venga, dime la última. ¡Gilipollas! ¡Mamarracho! Bueno. Esa sí la he entendido, la última sí la he entendido. Estefanía, primera pregunta para ti. ¿Quién escribió La llamada de Cthulhu? ¿Edgar Allan Poe, J.P. Lovecraft, Philip K. Dick o Vicente el que se lava con detergente? La segunda. H.P. Lovecraft. ¡Correcto! Muy bien. Muy bien, Patricio. Estefanía se aplaude a sí misma. ¡Ole! Hilario, ¿qué profesión tiene Groucho Marx en Un día en las carreras? ¿Cajero del hipódromo, ingeniero de tomate espera, veterinario o guardaespaldas de una millonaria? Cajero. ¿Cajero? ¡No, veterinario! ¡No lo sabías! Silvia, ¿quién protagonizó la cinta de José Luis García Sánchez, El vuelo de la paloma? ¿Emma Suárez, Concha Velasco, Ana Belén o Sofía Pelagatos? Ana Belén. ¡Ana Belén, correcto! ¡Muy bien! Ana Belén, que es esa mujer que podría comerse una manzana a través de los barrotes de un establo. Estefanía. ¡Qué bestia! ¿De qué videojuego? Luego dices que te pegan. Estefanía, ¿de qué videojuego es protagonista Guy Bruce? ¿Threepgood, Monkey Island, Metal Gear, Silent Hill o te casco, te grabo con el móvil y te cuelgo en YouTube? La primera. Monkey Island. ¡Correcto! Muy bien. Sí, señor. Hilario, ¿qué eran los caraconos? ¿Gente deformada por un experimento? ¿Extraterrestres? ¿Tíos disfrazados? ¿O eran amigos de sus amigos y mejores personas? Extraterrestres. ¡Correcto! ¡Extraterrestres! ¡Ahí está, chaval! Silvia, ¿qué grupo de música debutó con el disco Ultra Mega OK? ¿Nirvana? ¿Pearl Jam? ¿Soundgarden o Marlaska Indinerama? ¿Pearl Jam? ¡No! ¡Soundgarden! ¡Oh! Estefanía, ¿quién dirigió Hasta que llegó su hora? ¿Sergio Leone? ¿Robert Aldrich? ¿Norman Sheldon o una bola de arbustos que pasaba por allí? La tercera. ¿Norman Sheldon? ¡No! ¡Era Sergio Leone! Que llegó su hora, si tiene nombre de western, ya. Claro. Sergio Leone. Hilario, ¿quién interpreta a la pareja de Tom Hanks en Esta casa es una ruina? ¿Meg Ryan, Christy Alley, Pepita, la que le tocas y grita, o Shelley Long? Meg Ryan. Meg Ryan, en Esta casa es una ruina. ¿Tú la has visto? La ponen todas las navidades, Hilario. Es que solo veo en Monca. ¿Solo ves en Monca? Solo veo en Monca. Incluso cuando no se emitía, tú ya lo veías. Claro. Eres un visionario, Hilario. La respuesta correcta es Shelley Long. Oh. Siguiente pregunta para Silvia. ¿Cuál es el nombre de pila de Cocodrilo Dandy? ¿User, Michael, Helmet o Antoñete, el de Albacete? Helmet. Helmet. ¡No, Michael! ¡Oh! Estefanía,
¿Quién escribió la novela de ciencia ficción Viaje alucinante? ¿Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert A. Heinlein o Arturo Pérez Reloaded? La primera. ¿La primera? ¿Isaac Asimov? Sí. ¡Correcto! Muy bien, Rosalía. ¡Qué triste! Hilario, el hombre que habla solamente en tono para que escuchen los perros. ¿Quién protagonizó White Zombie, en español La Legión de los Hombres Sin Alma, en 1932? Boris, tú, entre 1932, estarías pues viendo en Monca, seguro. A ver, ¿quién le fue? ¿Boris Karloff, Bela Lugosi, Christopher Lee o Warrona Ryder? La primera. Pues es la segunda. Es la segunda. Eres tortico. Lo siento, Hilario, Bela Lugosi. Silvia, ¿de dónde es la banda metalera Paradise Lost? ¿Americana, de Lepe, que allí son muy trayeros, inglesa o finlandesa? Inglesa. Inglesa, correcto. Inglesa. Recuento el texto en turno. Estefanía, 3 puntos. Hilario, 1 puntico. Y Silvia, 2 puntos. Ay, Hilario, Hilario, ¿eh? 1 puntico. Bueno, pues para ti el cucurucho de tontaco. Sí, señor. Que te va a estilizar aún más, si cabe. Cuidado. Y la pinza mortífera. ¿Qué pensás que en el toro amarillo es como mejor te va así? Ay, ahí se la ha caído. Que tiene la picota fina. A ver, que se, a veces se vicia. No, está, no es que está holgada. Espérate, que tengo otra así más. A ver. Venga, pues estupendo. Vale. Venga, muy bien, vamos a nuestra siguiente. Venga, ay, venga. Venga, ay, vamos ya. Ah, venga, la siguiente. Me ha gustado, lo has dicho así. ¡Venga! Dinámico. Sí, venga, así. ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, la siguiente! ¿Me vas a dejar de presentar o no? Si es que me animo. ¡Vamos, venga! La patata caliente. Vamos con la primera pregunta para Estefanía. ¡Vamos! ¿A cuántos metros de altura están las dos torres del Golden Gate de San Francisco? Más o menos... 500 metros. Menos. 200. Más. 300. Menos. 250. Menos. 225. Más. 230. Menos. 229. Menos. 28. Menos. 27. ¡Sí! ¿En qué año ganó Juan Ramón Jiménez el premio Nobel? 1800. Más, hijo mío. 1900. Más. 1950. Más. 1951. Más. 52. Más. 53. Más. 54. Más. 55. Más. 56. Correcto. ¿En qué año murió Franz Kafka? 1950. Menos. 1945. Menos. 40. Menos. 30. Menos. 20. Más. 25. Menos. 24. Correcto. ¿Por cuántos millones de dólares se vendió el retrato del artista sin barba de Van Gogh? Por... ¡Toma ya! Toma ya, hijo. Bueno, Estefanía. Estefanía. Te ha explotado a ti. Es verdad. Te ha explotado. Si creéis que iba a librar. Ya. Vaya, por Dios. La primera ya se va para allá. Pero no. Bueno, la puntuación es. Ha vuelto. 0 points, Estefanía. 3 Hilario y 3 Silvia. Esta prueba es así, de injusta. Vamos a ver. Bueno, el castigo de esta prueba es la cara que pones cuando te asustas. Veámoslo. Veámosla. Vamos a, ya de paso vamos a ver la de Hilario también. Se estaba agachando ya, ¿eh? ¡Ay! Bueno, impresionante. Pues... ¿Podemos volverla a ver, por favor? Quiero ver, más que nada, el pestañeo leve de Hilario. Ha sido bastante parco, ¿eh? Veamos otra vez, por favor. A ver, ahí está. Sí, señor. Qué susto se ha llevado, ¿eh? Por su cara, ha estallado un globo, pero digo, podría, yo qué sé, se ha tirado un pedo. O sea, es la cara sutil.
Veamos ahora la de Julián. Veamos qué cara pone Julián. Porque Julián pone unas caras muy raras. Veamos. Bueno, esto es un globo, ¿no? La cara de Julián. ¡Ay! ¡Oh, yeah! Vaya, pues no sabía yo de eso. No sé. No sé qué tipo de enfermedad tienes, Julián. Vamos. Me lo tengo que mirar. Vamos ya al recuento final. ¡Gracias! Gracias, público con el mono. Vamos a ver el recuento final. Estefanía, 5 puntos. Hilario, 7 puntos. Y Silvia, 8 puntos. Ha ganado la Silvia. Ha ganado la Silvia. Y el Hilario ha estado ahí. Y Estefanía un poco más rezagada. Bueno, han estado conforme sus edades. Sí. Más o menos. Porque son hermanicos. Son hermanos, efectivamente. Aunque no se parezcan. Bueno, Silvia, enhorabuena. Has ganado esta edición de Smonka. Esto te sirve para todo en la vida. Decir que has ganado este concurso te sirve para todo. Yo, aún así, no te aconsejo que lo digas mucho en tu trabajo. Bueno, te voy a elegir entre el regalo sorpresa o bien el bote del programa que asciende a la nada desdeñable cifra de 400 billones... ¿Billones con B? Con B de... De dólares. De dólares. Que está muy bien, lo que pasa es que son dólares que sale en verde los presidentes... En verde o en azul. Son, ¿eh? Es un azul. En verde o en azul. Ese azul y con Richard Pryor. En verde, los presidentes muertos. Ah, bueno, y también, aparte de un pack de DVDs con todas las películas de María José Cantudo. El pack. No. El pack. Hombre, el pack. No, el pack no puede ser. El regalo sorpresa. El regalo sorpresa. Venga. No ha pasado nada, está nuevo. Está bien, ¿no? MP3 nuevo. Mira, mira. Se le ha caído, se ha roto solo un poco la caja, no pasa nada, hombre. Con se ha descascarillado. Puedes, con el que puedes ver fotos. Fotos. Oí música. Oí musical. O. Vete solo por el culo. Ah. Yo propongo Paco Lobato. ¡Paco! Bien. A cantar, queridos venga, amigos, venga. A cantar los tres. Madre. Venga, los tres hermanicos. A cantar los tres hermanos como si fueseis. Poner dos aquí, uno aquí. Así, compensando. Bueno. Así. Hombre, no ha pelotonado, pues ni abriros un poco en abanico. Voy a darles un consejo a mis espectadores. El consejo es el siguiente: si tenéis una familia y habéis decidido adoptar un niño, pues está claro que hay que quererlo igual que, claro, que a los otros. Claro. Pero con alguna diferencia. Sí, claro. Por ejemplo, si hay poca comida, pues es normal que coman tus hijos biológicos primero, ¿no? Luego ya lo claro. Y luego lo si sobra, claro. Si sobra, claro, si sobra. Tendrá que tener unas preferencias. Por supuesto, ¿no? Claro. Y luego, si hay que trabajar en casa, fregar, limpiar y todo eso, hacer las cosas de la casa, pues que lo hagan adoptado, ¿no? Hombre, no va a estar ahí a la sopa boba. No va a estar a la sopa boba, que no... Claro. Quiero decir, no ha ganado nada, ¿no? Es que eso es así. Eso es así. Este ha sido nuestro consejo. Adelante, aquí tenemos. ¿Qué pasa? Vamos a cantar. En el Smonka lo vais a flipar. En el Smonka te vamos a encabronar. En el Smonka el botrico de Julián. En el Smonka un retrato va a dar. En el Smonka pichiri pichiri. En el Smonka pichiri pichiri. En el Smonka pichiri pichiri. En el Smonka vais a alucinar.